Tumi, pero por el otro lado hay un Draven con Nautilus, que sin duda alguna es una opción para ir full agresivo hacia el carril inferior, y por lo tanto incluso no sería extraño. Entonces, el carril inferior sin mucha ventaja en últimos golpes, ¿ah? La verdad es que con la presión que estaba metiendo R7 podríamos haber esperado un poco más de ventaja. Ojo. Ojo, cuidado, atento, se viene la mosca ahora sí, está la primera sangre. Era lo que estaban esperando. Está. Había que... ¡Oh, qué buena! Oh. Esa cadena de dragado, espectacular. Se luce Lion. Así que a ver si es que lo termina haciendo de nuevo, ¿ah? Recordemos que el Draven y el Nautilus están para eso, ¿no? Para buscar este tipo de oportunidades. Ahí van. Uy, mira, otra vez. Ahí está. ¿Saben dónde tiene que clavar? ¡Oh, lo prendo justo! ¡Perfecto el juego! Saltaba con destello de vista. Ava al escape. Y mira, ahí está, regaladito. Doble asesinato para Seo, que ya tiene 3 en la bolsa. Espectacular lo que está jugando R7. Asesinatos del carril inferior. ¿Me estás diciendo que se ganó? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? O sea, no. El chat dice eso. A ver... La verdad es que... ¿Estás desafiando el chat, Rafita? Cuidado, mira el carril superior. Ya lo veremos, porque por ahora el ahora con todo, dice Bon. Cuidado, se mandó con todo lo que tenía. ¡Uy, ojo! Uy, casi le sale perfecta la jugada. Pero el 2 contra 1, ahí están los caballeros. Aparecía Calypso en el público y de inmediato le daba el buff de fuerza a la escuadra All Knights. Y con eso se lleva un asesinato. Ahí está. Se contra el ESA, que todavía no ha probado. Mira, de nuevo, recién buscando más oportunidades. El asesinato, pero por ahora, atento, mire. A ver, destello. ¡Oh! Está finísimo, Lions, por favor. Díganle algo, ¿cómo sube la blue? De inmediato está costando el doble, el triple, no hay chance ni oportunidad, se lo deja en bandeja de oro, en bandeja. Bobby, a ver si es que se anima, venía hasta la definitiva de Draven, por si acaso. Uy, casi. Y Lions, ojo, lo cazan. Oh, pero cuidado, viene Chieftain también. Esta jugada podría no salir también, vamos a ver cómo resuelve. Ahí está la cadena de las profundidades, lo levantan, se interpone como puede Chieftain, deja el decoy, caen en la trampa. Lo está untea fuerte, cuidado, media vuelta. Uy, mireo, se la juega, ahí está el duelo. El asesinato perfecto, le roba su habilidad y con ella misma lo manda a mimir. Nada que hacer, Rafita, dominio total por parte de R7-6-1 el marcador. Por el momento se sacaba acá una victoria aplastante. Sí, no. Tal cual, ojo, cuidado, atento, mira. Ahí está, quiere llevarse el asesinato, vamos a ver si lo puede conseguir. Incluso con Ghost lo acompañan bajo la torre, no importa nada. Sin miedo al éxito, Rafita, ahí está, ahora con todo, ahora nunca. Ahí está, bien controlado el agro de la torreta. Bien jugado por parte de R7, Dios mío, ¿qué está pasando? No responde All Knight, solo ve su imperio caer. Ojo, Chieftain, a ver, lo llega. Con destello, se la trae Jardío nomás. Se viene con Ciclón encima, cuidado, se interponía a Bong, ¿a dónde vas? Le dice Chieftain. La ratilla, Rafa, la ratilla, buscaba el asesinato. Aprovechando también eso, ¿no? Que tiene la ventaja, va por los objetivos, ya tiene 2 dragones en la bolsa, así que muy bien. En ojo, ese sentido, Rafa, ojo, cuidado, atento a la emboscada. A ver si termina algo, cuidado, se lo puede complicar a Mireu. No sé cómo va a escapar de esta. Le tiran 2 definitivas, la que no se escapa. ¡Cuidado! Increíble, mata Reyes, se mantiene arriba. ¡Es inmortal! ¡Impresionante lo que estamos viendo! Mientras tanto, Zeus adelante, está una tegura para mí, una para ti, una para el chat. No. ¡Impecable lo que acabamos de ver! ¡Es increíble! ¡Triple asesinato! ¿Dónde los mandaban, Rafa? ¿Cómo se regenera Mireu? Y realmente la jugada que hace... O sea, yo creo que moralmente al menos All Knight debe estar destruido en este momento. O sea, sí. 10-1 el marcador. Acaba de hacer una jugada. Vamos a ver si es que pueden llevarse la torreta del carril superior los jugadores de R7. All Knights intenta defender de momento. Uy, no, pero solo no lo con agarra. 3 jugadores. Agarraba eso y le ponía, por favor, a los referees que pongan pause y vayan a revisar cómo qué tiene instalado en ese computador Lions, porque es impresionante. Ojo con esto, cuidado, va llegando Mireu, llegan todos, se arma la fiesta en la parte superior. Vamos a ver cómo termina resolviéndolo, se lanza con todo Lions. Mira, entre medio, por favor, de la batalla, se lanzaba como puede. Ahí el Meganar, intentando dejar mal parado la cuadra de R7, pero el daño es demasiado. Pero Seo libre, el daño, es colosal. Mira lo que pega Seo, ahí va por el primero. Va por el segundo, el tercero a la vuelta de la esquina, que le pegue, dale, Seo con todo, casi. Era el momento de gloria, se llegan 2 eliminaciones. Faltarían otras 3, vamos a ver si lo consiguen, se la juega Bon, no pasa nada. Ganaron el dominio en la parte superior y ahora se llevan de premio la torreta. Sí, o sea, la única manera en que All Knight puede responder ante una batalla, la única opción que tiene All Knight para poder ganar una batalla en equipos es literalmente matar a Seo en el primer instante. Por favor, para, Mireu, para, si ya está muerto, déjalo en paz. Le dio con todo el solo con destello, la trae Jardío como si no hubiera mañana. Se está jugando el Mundial, Mireu, la promo fuerte. Se logra llevar asesinato sin problemas, 14-1 el marcador, impone respeto a R7, dominando la partida. Sí, no, R7 claramente dominando la partida, se van a poder llevar la segunda torreta del carril inferior y hasta podrían buscar más, ¿eh? La verdad es que apenas estamos en los 20 minutos. 14-1. ¿Sí? ¿Quién tiene la kill? Ah, se la llevó Sote en el top, ¿verdad? Con el gank. Que en donde estaba Chieftain, que fue el único, la única jugada que... Uy, pero no, pero ¿qué? ¿Qué está haciendo esa ya Yumi? Solos. ¿Por qué? Ah, no, perdón. Se solió el tanque, mira. Pensé que iba a ir la Yumi hacia allá, finalmente no. Era Sote, que murió tan rápido que pensé que era la Yumi. Sí. O sea, dije, no, esa Yumi, porque le pegó 2 aletazos, le quitó más de la mitad de la vida. Y dije, esa Yumi, ¿qué está haciendo? No. Es el que se supone que sirve de frontlane. Sote, lo derritieron. Lo hicieron pedazos, nada que hacer. Se viene el varón.
claramente con la ventaja se lo pueden permitir los chicos de R7. Mira, y Mireu solo va buscando el intercambio, no le importa nada. Sabe que está muy confiado de que puede al menos llevarse uno. Y mira. Hoy no. Cuidado, mira, mira lo que aguanta. Ya mandó la base al jungla. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí llega Lion. Por supuesto, a defender a su camarada. 2 contra 3, ojo. 2 contra 3, el soporte y el mid laner contra toda la escuadra de All Knights. No hay que lo pare. Se adelanta. Busca la kill, a ver si la consigue. La tiene la vuelta a la esquina y ya está. ¡Otra más! ¡Ahí va! ¡Increíble lo que estamos viendo el día de hoy! Es impresionante lo que está jugando Mireu bajo la torre. Contra toda la escuadra de All Knights. Es Mireu contra el mundo. Mireu, el Nemesis de All Knights. Es que es un paseo lo que está haciendo R7 en estos momentos. Como al final dejan a 3 jugadores simplemente sacando el varón. Y Mireu prácticamente el solo, con un poco de asistencia de Lions, se lanza en contra de todo el resto del equipo de All Knights. Y nadie lo puede detener. Están intratables los chicos de R7, la verdad. ¿Aló, Lisa? Creo que está medio afectada, ¿no? Porque te saca 3 niveles. Solo te lo menciono un poquito, no, no sé. ¿Cuánto oro de diferencia le saca solo a midlaner? 4K. Sí. O sea, solo en la mano de Mireu y 4K de diferencia. Y el carril inferior es el doble de oro. Son 7K contra 14. Pero por cámara, mira. Se lanzó a Mireu nuevamente. Ahí está con Mega Nar. Duro contra el muro. Lento por el parimiento. Le daba con todo lo que tenía. Cuidado, nada que hacer. All Knights. Están en los últimos momentos. Los caballeros intentan rescatar algo, lo que sea. Por Dios, no hay chance ni oportunidad. Bong se impone. Se pone de frente para evitar que puedan evitar la avanzada de los chicos de R7 que siguen y buscan la victoria en esta partida. Sí, van con todo, a ver si es que pueden terminar la partida aquí. La diferencia de oro hay que ver, ¿ah? Hay que analizar después si alcanzó a llegar a los 20 cantos del minuto 25. Parece que no, Rafa, parece que no, Rafita. Y cuando ya vemos que la primera torreta acaba de caer, el Nexu queda expuesto a corazón abierto en esta serie. Al mejor de 3 parece que ya tenemos al primer ganador. Y cuéntame, Rafa, ¿qué tenemos? Tenemos el GG para Movistar. R7, 1-0 el marcador. Se lleva la primera partida de este mejor de 3. ¿Y de qué manera? Sí, ¿de qué manera lograron plantar toda esa agresividad en el carril? Pero estamos en competitivo, un top sin TP. Bueno, ¿qué dice el chat? A ver, por ejemplo, si es que va a estar la presencia de Odi, no me extrañaría verlo con ignición para, obviamente, intentar asegurar el asesinato o varios incluso asesinatos en contra de Casante en el juego temprano. Ahora sí, veremos si puede concretar en contra de un Bong que, recuerden, no tiene TP, así que si lo mandan a base, lo van a lastimar bastante. A ver si es que lo logra entonces. Parece ser la intención por parte de Chieftain intentar mitigar un poco la presión que hace Darius en contra del Casante. Y mientras tanto, Odi se paseaba por el carril central. No tenía chance de buscar el asesinato contra Elesa. A ver, ¿llega Chieftain? No, no pasa nada. No hay ciclón, no hay definitiva como para poder utilizar destello. ¿Qué? Ojo. Se la va a jugar nomás. Ganativo importante, cuidado, mira, se regenera. Ganativo para que llegue Odi. Ahí viene la leyenda, a ver si es el momento. Pega uno bueno. ¡Uy! Falló el destello. Se la jugó nomás. A jugar Prediction, casi lo consigue. Viene ahí el Fantasmal. Ojo, está esperando el final. ¡Qué bueno, Bong, lo que hizo! ¿De dónde aparece Lion? Le pega en el filo. De buena manera, se regenera casi todo el daño. Impresionante lo que está jugando R7. Se vuelve loca el público, la fanática. ¿Y Lions? ¿En qué momento subió Lions? Bate que mandó definitiva hacia un destello, pero no logró asegurar el trato. Bien jugado por parte de Lesa. Al final... ¡Uy, ojo! ¡Se fue soleado! ¿Pero qué? ¡Te fuiste soleado nomás! ¡Y mira, cuidado! ¡Uy! Menos mal que no tenía enfriamiento, sino tal vez se llevaba el doble. ¡Impresionante! Bon 420 le dijo, listo, para la casa nomás a vivir. Lo mandaba Sope. Se fue soleado, Rafa. ¿Sí? ¿Bajo la torre? Literalmente, debajo de la torre. ¿Eh? Y sin Ignite. También punto es verdad, importante. Es verdad. Termina siendo entonces un buen trabajo Bong en el carril superior, que ya deja incluso más complicado a Casante, ¿no? Que ya sabía que no podía presionar, pero ahora no puede estar ni tranquilo debajo de la torre defendiendo la lead. Entonces Lesa se ha quedado solo en contra de Mireu, un campeón con mucho rango en contra de una Kali que literalmente tiene que ir al all-in para intentar buscar el asesinato de Mireu. Y el uno contra uno es difícil que lo pueda ganar si es que no le saca ventaja desde el juego temprano. Hoy no, le va entonces, a regalar las placas. Claro. Entonces al final no, o sea, realmente Lesa no tuvo las herramientas para poder ganar ese uno contra uno en contra pues mira, del Víctor. ¿Para dónde crees que vas? Le dice Odi. Impresionante, ahí está el capitán. Épico juego, Dios mío. Lesa se salva. Veía el futuro, Odi. Impresionante lo que acaba de jugar. El jungla de los chicos de R7 desatadísimo. Ve lo que yo no veo, ve lo que no entendemos. Ve el futuro, Odi logra hacer lo imposible posible. Sí, la verdad es que Odi se encuentra con Chieftain. Viene junto con Mireu. Ahora sí se lanza. ¿Qué pasa, Odi? Ahí está. 4 contra 2. Bajo la torreta. A ver cómo se resuelve. Uy, logra esquivar uno. Cuidado atentos. Mira Vixium. Lo que está jugando. Dios mío, lo tenía controlado. Se le complica a Lion. Mientras tanto, Chieftain ya acaba de caer. Gana tiempo importante. Vixium ve correr su vida delante de sus ojos. ¿Quién tanquea la torre? ¿Quién tanquea la torre? Exactamente. A ver quién va primero. Ahí está. Se lanza Mireu. Por supuesto, cómo no. Es el héroe de R7. A ver si consigue el objetivo. Se viene uno. Se viene el otro. Ahí está el premio. Ahí está el botín. La piñata para los chicos de R7.
Ustedes se llevan 3 asesinatos en el intercambio. 3 asesinatos, la torreta también, R7 capitalizando entonces la ventaja. El dominio que venían demostrando hasta este punto de la partida lo acaban de capitalizar en el... Y ojo, saltamos al en vivo porque van en contra de Lesa y Chieftain. Se repite la historia, Rafa, esto ya lo vi, lo vimos todo. Lesa se le complicaba, Dios, el último impacto está. Mireo la sentencia, ¿para dónde crees que va? Se viene el último capítulo. Lo ralentizan de inmediato, se viene el maremoto para evitar quedar mal parado. Mira, Mireo sigue combatiendo, este chico no para. ¿Y qué pasó? No, lo dejaron cesante al cazante, nada que hacer, el carril superior, Soliatres otra vez. ¡Bum! Está desatadísimo, Rafa. Sí, se ha comido ya, son en 2 ocasiones, la verdad, muy, muy complicado por parte del carril superior de Olmec en esta partida, que no le pudo hacer frente al Darius, no logró controlarlo y ahora está pagando los platos rotos. Va a caer la torreta del carril superior también y la segunda del carril central. Ojo, uy, cuidado. Ojo, se lanzó nomás. Si me da el éxito, le dice, uy, lo derritieron, Dios mío, Vicium no pudo hacer absolutamente nada. Seo lo hizo estragos, le hizo pedazos, Odi no le daba chance. La definitiva, implacable, no le permitía correr y el resultado está en pantalla. 9-2 el marcador, 9K de oro, R7 dominando completamente la partida. Esto pinta claramente para el 2-0 y que la escuadra de Movistar R7 sume los 3 puntos. A ver, ojo, ahí está la buena. Ahora sí, se viene el comeback, es lo que estaba esperando Knights. Ahora sí que sí la sala, ahí está. Tuvieron que lanzarse 3 contra 1 para conseguirlo. Viene la contraofensiva por parte de Odi. Más respeto le dice. Cuidado, no lo pudimos salvar, pero seguro lo vengaremos, le decía Rafa. Logra hacer un intercambio 1-1. Lo importante es que se lleva al menos el bounty del Víctor, así que por ahí puede remontar un poco la diferencia de ver la escuadra de All Knights, pero todavía sigue muy, muy complicado. De todas maneras, la opción que tiene All Knights para intentar remontar en este juego es buscar este tipo de intercambio, justamente para intentar remontar un poco en el oro antes de que sea demasiado tarde, antes de que ese sacrificio por un asesinato pueda significar un varón, por ejemplo, a un dragón ancestral, no sé. O sea, necesita hacer esos intercambios ahora para intentar mantenerse en el juego. De lo contrario, va a terminar cayendo rápidamente. Tal cual, ahí está, se llevan el dragoncito, el 100% de participación, muy bien ahí, y también lo hace Lions, ¿ah? Con 70% de participación, o sea, es increíble. De hecho, es más, las únicas eliminaciones que no han conseguido donde no está Odi y Lions es porque se solearon a Sotbe. Literal. En todas las ocasiones, entonces por eso, o sea, literal no necesitaron su participación. Increíble lo que está jugando entonces Lions y Odi, ahí, orgullo jamaicano. Bien ahí por parte de Odi que se luce, ojo, cuidado, ¿qué pasó? En la torre, tier 2, buscaban el intercambio, se enoja Knights, pero parece que se va a tener que tragar el enojo nomás, porque aparece R7, estaba Mireu, y bajo la torreta, no le importa nada, viene Odi, atentos. A ver, uy, casi le rozaba la colita. Vicium, ¿pero qué? ¿Pero cómo? Le pegaba el tiro certero, directo, suave en toda la boca. Asesinato doble para Seo, domina R7. Sí, no, completamente. Ah, no puede defender. Claramente se vio la intención de All Knights de provocar una batalla con ventaja numérica incluso. Y aún así no lograron responder al daño por parte de R7. Ya es bastante superior al que puede hacer All Knights. Y Sotbe, a ver si es que se puede salvar de esta. A ver, cuidado. Parece que sí. Pero aún así, o sea, van a perder el inhibidor claramente. Muy, muy complicada la situación para los chicos de All Knights, que podrían hasta perder el varón en este momento. Así es. Vamos a ver si es que van definitivamente por valor o no. A ver. Ah, van a ir a comprar primero, a capitalizar el oro, por supuesto, cómo no. Van a terminar lo que les falta y luego, me imagino, irán por varón y quizás la partida. La verdad es que no sé si incluso si lo necesitan, porque ya entraron al inhibidor del carril central. Tiene la presión dividida del Darius, que no lo puede parar al menos Cazante, y no creo que alguien más realmente, al menos en 1 contra 1, nadie lo va a poder parar al Darius. Y por el otro lado, si fuerza una batalla 4 contra 4, tienes el daño de Mireo, el daño de Seo, que realmente se está luciendo en esta partida. Así que muy, muy dominado el juego por parte de R7, que no tanto como la partida anterior, pero sí, la verdad es que... buscando asegurar el 2-0. Ojo, 1 contra 3. 1 contra 3, Mireu. Impresionante lo que juega. Llega Odi, con permiso, dice. Ahí está. Llega, saluda, domina, extermina totalmente. Obliteran a All Knights. No tiene absolutamente nada que hacer. Mira, atento, no mira, 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 daño. Atento, Mireu, lo que juega es el ADC. Ojo, el que está ahí, el ADC, que debería destruir a Mireu. No hay chance de oportunidad lo que juega Odi. La frontline legendaria. Llega Bong, se vuelve loco. Ahí está. ¡Sas! Lo parte a la mitad. Guillotina nocciona. Épico. Por parte de Bong. Desatado, 5-1 el marcador, dominando la partida. Y Sotbe, a ver si es que se puede llevar a Odi el 1 contra 1. No. A Odi no le interesa, no le importa nada. Como si el cazante le estuviera haciendo cosquillas, literalmente.
Literal, así nomás, no le importa nada, así nomás. Está haciendo tiempo simplemente para que el resto del equipo destruya la base. Totalmente, aquí se acaba, aquí nomás se acaba el sufrimiento y la tortura. Y Odi en sus jugadas llegaba y decía: bienvenidos a la TAM, perros, a todas las importaciones de otro lado. El talento de Latinoamérica se luce el día de hoy, dominando reciente la partida de principio a fin. Y cuéntame, Rafa, ¿qué tenemos? Tenemos el GG para Movistar. R7 se lleva la victoria 2-0, victoria contundente para el arco iris que termina arrasando en contra de All Knights. Tal cual, Rafita, muy bien ahí. Los chicos de R7 que dominan con 2 victorias consecutivas. No, la verdad es que un partido que tal vez no se dio tan drástico, ¿no?, como fue el primer enfrentamiento de la serie, pero aún así se notó de nuevo el dominio por parte de R7. Y ahora no tanto en el carril inferior, donde veíamos que se mantuvieron las cosas muy calmas, 0-0 hasta el minuto 20, diría, o por lo menos 15. Y la diferencia estuvo un poco en el carril superior, ¿no? Ese Darius que terminó soleándose 2 veces a Sotbe, que a pesar de tener la presión por parte de